Trabajadores de la construcción en Florida dedican gran tiempo para levantar grandes estructuras. En conmemoración del Día del Niño en Nicaragua se realizaron diferentes actividades recreativas en todo el país. Una actividad de antaño en la elaboración de pan en Matiare es la historia que nuestra periodista Kay Reyes nos cuenta en nuestro reportaje especial. Los titulares de Matarit Matarot son patrocinados por Farmacia Cataleya. Ubicados en su nueva dirección en Monseñor Lescano de la Iglesia Guadalupe, media cuadra arriba. Puede llamar al teléfono 8816-8531. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Noticias Noticiosas de Matarit Matarot? Les saluda como siempre su buen amigo Domingo López Ramos. Y queremos iniciar con unos saludos para los nuevos suscriptores de nuestro canal de Matarit Matarot. Recuerde compartir, darle like y por supuesto comentar en la cajita de comentarios. Saludos para los guatemaltecos Walter Vicente, Benjamín Vicente y Leónidas Vicente de San Vicente de Buenavac, Guatemala. Óigase bien, los Vicente de San Vicente. Un saludo muy especial para todos ellos que están pendientes de las noticias noticiosas de Matarit Matarot y por supuesto iniciando con ellos un fuerte saludo. Saludos para los Catracho, a Darwin Noriega y Orlin Ávila, dos grandes carpinteros de la Florida. Y no olvidemos saludar a Eliseo Morales, Opelis Ramírez, Diego Ramírez, Elmer Galindo, el segundo mejor cabillero de la Florida. Un saludo muy especial para mi buen amigo Oscar Guerra, que también se da duro con este muchacho Elmer Galindo, siendo los mejores cabilleros de la Florida. Saludos para toda la familia Guerra, Víctor Guerra y Manuel Guerra. Saludos muy especiales también para Juan Harris, quien saludó al doctor, a su buen amigo Ever Francisco Bermúdez y a mi amigo de Cuba, Gustavo Bonilla. Damos inicio a nuestras informaciones. La jornada laboral de muchos en la construcción empieza con las ganas de alcanzar un sueño. Saludos a Marvin Martínez, encargado de la obra Midtown en la compañía KD, aquí en la Florida. Esta es una muestra de la tirada de concreto en los footing, arranque de un edificio en la que se logró echar más de 1,000 yardas de concreto. Veamos. Ahora mismo vamos a tirar 1,000 yardas de concreto. ¿No me creen? Quédense que aquí va a estar toda la people. ¡Saludos, mi gente! Una actividad en conmemoración del Día del Niño en Nicaragua se celebra los primeros días de junio, en especial el primero de junio, pero en Nicaragua ahora se celebra la semana completa, la Semana de la Niñez, una actividad que se llevó a cabo gracias al apoyo de la Alcaldía Municipal y otras ONG
Key Reyes nos cuenta. Porque hay mucho que celebrar, ¿verdad? Podemos celebrar la alegría de vivir en paz, la tranquilidad. Hay muchísimas cosas que celebrar. La mañana de este martes 1 de junio se realizó una actividad dedicada a los niños, una celebración que nuestro país ratificó en abril de 1990 para reafirmar los derechos de la niñez y destinar diversas actividades. Hablar de cada uno de los derechos que ustedes están ahorita disfrutando, porque esta es una actividad para que más bien ustedes la disfruten y la queremos hacer en grande. El Ministerio de la Familia, en coordinación con MILAF, Alcaldía de Matiare y el Colegio José Dolores Estradas de Los Brasiles, festejaron su día con una alegre mañana de cantos, risas y juegos en Matiare. Oigan bien los que les voy a decir, un manjar, un pico, un bolillo, un bollo de pan simple, es lo que se comercializa en el taller ubicado en Matiare, un taller de elaboración de pan, un pan sabroso que se elabora en el municipio de Matiare, la familia Vallejos, y esta es su historia. Del costado norte del Parque Central de Matiare, encontramos la panadería de doña Yasmina Vallejos, quien nos comenta que su hermano Julio, que también fue panadero, la incentivó a emprender su propio negocio hace 15 años. Bueno, la idea fue porque mi mamá fue panadera hace 50 años exactamente. De esta manera mi mamá era su manera de sobrevivir. Y mi hermano Julio, que también fue panadero, que ahora es fallecido, también hacía pan hace 15 años. Entonces él me incentivó a que yo también hiciera. Entonces tengo 15 años de hacer pan. Somos tres hermanos
Julio, el fallecido, Walquiria, mi hermana, que ella hace pan también, y yo. Pero este pan, desde hace 50 años nosotros traemos eso que mi mamá hacía. La jornada inicia desde las 5:30 de la mañana y el panadero responsable se encarga de elaborar y pesar la masa con su ayudante, que procede a figurar el pan y a hornearlo. La organización es que a ellos se les pasa su comanda de la producción que van a hacer. Hay un panadero responsable y hay un ayudante. El panadero responsable es el que revuelve la masa, la pesa, la pastea y horna. Y un ayudante es el que acomoda en los sartenes, ayuda a figurar el pan y a la hora de hornar. Bueno, yo hago pan comercial que es para las pulperías, abastecer a las pulperías acá de Matiari. Entre estos tenemos el pan simple de a 3,
la barrita pequeña de Córdoba, el pico. Somos dos trabajadores y a veces yo y un vendedor. Para Matarit Matarot, Key Reyes. Ubicados en el municipio de Matiare, contiguo al Parque Central, frente a la Iglesia Católica. Y por supuesto, un saludo muy especial para doña Lila Vallejos, en especial a doña Gualquiria, que también se dedica a realizar estos ricos panes en el municipio de Matiare. Es todo por mi parte. Estuvo con ustedes Domingo López Ramos. No olviden escribirnos al correo matarit.matarot@gmail.com. Y por supuesto, si tienes alguna actividad en tu pueblo, en tu municipio, en tu barrio, no dudes en escribirnos, hacernos las invitaciones para darle cobertura a tus noticias. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.